Bienvenido, pequeña polilla. Tienes tu propio lienzo. Uno que pintarás con la sangre de un hombre al que antaño amé. Sí. Te enviaré con Ryan. Pero antes tendrás que formar parte de mi obra maestra. Ve al atrio. ¡Date prisa! Mi musa es una zorra caprichosa con muy poca capacidad de atención. ¿La ves? Cuando no sea más que polvo, esto es a lo que señalarán. ¡Mi cuadríptico! ¡Mi obra maestra! ¡Adelante! ¡No temas! ¡Tócalo! A Fitzpatrick liberado de sus propios defectos y manías. Y ahora las maravillosas noticias. Esto no es más que el momento de la concepción. Fuera, en este lugar, se encuentran tres hombres, todos ellos antiguos discípulos míos. Todos ellos tienen algo en común: la traición. Encuéntralos, pequeña polilla, e inmortaliza su mortalidad en mi cuadríptico. ¡Ve! Cuando reciban lo que se merecen, tú recibirás lo tuyo. ¡Y a Ryan! Déjame que abra el telón. El aliento. Amigo, ¿crees poder acabar aquí conmigo? Los otros pobres diablos que metiste en este congelador de carne se dejaron llevar por el pánico. Yo me limité a observar y a esperar. Y cuando ellos empezaron a patalear, yo me dediqué a rapiñar. Me preparé un pequeño cóctel. Si no puedes librarte del frío, te tendrás que congelar el corazón. Así que, Xander, ha llegado el hombre de hielo, nene. Ha llegado el puto hombre de hielo. Ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele. Tengo una pose especialmente elegida para ti. Muestra de gratitud.
empieza a tomar forma, sí. Pero siempre habrá escépticos. Tú no dudas de mí, ¿no? Nunca he podido soportar a los escépticos. Ten sabía que iban nuestros chicos. Acabaron con nosotros. Aparecieron splicers todas partes. Escupiendo fuego, arrojando hielo. Eran demonios sacados de la Biblia. Nunca había visto nada igual. No estaba levantando un negocio, estaba formando un ejército.
cierto. Déjame volver a intentar. ¿Dónde vas, cariño?
buena gente de Rapture no se apuntó a esto para vernos a los mandamases cerrar tiendas, acabando con sus sueños. Ni siquiera un mariconazo como Fontaine. Pero se lo ha buscado él solito. En vez de aguantar como un hombre, al muy mamón se le mete en la cabeza que se va a llevar a quien pueda por delante. ¿Quién se cree que es? ¿El puñetero John Wayne? Podemos solucionarlo. Seguro. Haremos lo siguiente. Encontraremos el testamento de Fontaine y haremos que su herencia vaya a donde debería ir y no a los bolsillos de los que lo liquidamos. Lo siento, señora. No sabía que Fontaine tenía algo que ver con ello.
vas a denunciar a la policía? Vale. ¿Dos? Vale. Supongo que hemos acabado aquí. Entonces veremos quién es el verdadero artista por aquí. Dile al viejo chalado que su música parece mejor de lo que realmente suena. ¿Eres el mensajero de Cohen? Tengo algo para ese chalado. ¿Mis gatitos? ¡Has asesinado a mis gatitos!
favorito. Pero creo que lo prefiero así. ¡Saca su maldita foto! ¡Vamos, rápido! Revoloteas por Forrolic, sembrando muerte a tu paso. No eres una polilla, eres un ángel. Nunca he pintado un ángel. Quizá debería. ¡Controlarme! ¡Claro que sí! Oh!
Esa siniestra doctora Tenenbaum me prometió que no sería un embarazo real. Me extraerían el óvulo una vez que el señor Ryan y yo hubiéramos... Necesitaba tanto el dinero, pero sé que el señor Ryan lo descubrirá. Sabrá que no estaba teniendo cuidado. Sabrá que vendí él. El señor Ryan se va a enfadar tanto conmigo. Con el puto servicio por aquí. Quizá haga, ya sabes, algo. ¿Quién se cree que es? ¿Qué pasa en la cuchera?